Hola, soy Julio Mayol, profesor de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid y director médico del Hospital Clínico San Carlos. Ante un paciente con una neoplasia maligna oclusiva de colon izquierdo, lo primero que me planteo es si el tumor es potencialmente resecable y si la cirugía es curativa o paliativa. Lamentablemente, hay una gran variabilidad en las guías de práctica clínica sobre la mejor opción en caso de cirugía con intención curativa. Por ello, teniendo en cuenta las características del paciente, la disponibilidad de medios y la experiencia del centro, mi primera opción es la cirugía electiva dentro de un procedimiento programado. Para poder llevar a cabo el procedimiento de manera electiva, preparar al paciente y que esté en las condiciones adecuadas para someterse a la intervención, mi opción preferida en mi contexto de práctica clínica es la colocación de un stent para la descompresión del intestino. Posteriormente, la técnica de elección para la cirugía programada es una resección con anastomosis primaria por vía laparoscópica.